lindo es el mundo. Pero hay guerra, guerra, guerra. En algún lugar de la tierra debe estar una clave de la paz. En el norte de Europa hay un sitio donde la gente sabe bien lo que es la paz. Un grupo de islas con un mensaje especial para el mundo. Åland es bonito y Åland es diferente. 6.000 islitas en el mar Báltico entre Finlandia y Suecia. Y no hay ningún soldado, nada que sea militar. La última batalla que hubo en Åland fue en 1854, cuando destruyeron el fuerte de Bomarsund antes de haber terminado de construirlo. Y eso pasó 5 años antes de la batalla de Solferino, que le dio la idea de la Cruz Roja a Henri Dunant. 2 años antes de crearse la Cruz Roja, en 1861, se fundó Mariehamn, la capital de Åland. Todavía es la única ciudad de las islas, pero casi la mitad de los 23.000 habitantes de Åland viven en ella. Gracias a acuerdos internacionales que se remontan a esos años, Åland se ha convertido en un modelo de paz, donde no se permite la entrada de ningún ejército, ni de ninguna marina, ni fuerza aérea. Åland es una provincia de Finlandia, pero la población habla sueco y tiene su propia bandera, sus propios sellos de correo, su propio parlamento y, claro, sus propias tradiciones. El verano es muy importante en el norte, donde los inviernos son largos y oscuros y fríos. En todos los pueblos de Åland se levantan postes para celebrar el día más largo del año, la luz del sol y todas las cosas que da la naturaleza durante los meses de verano. El pueblo de Åland es gente de mar, pescadores y grandes navegantes que daban la vuelta al mundo en enormes veleros antes de los buques a vapor. Ahora, no todos los jóvenes de Åland serán marineros, pero están muy orgullosos de vivir en esas islas de paz, mientras que en el mundo hay tantas guerras. All together.
svårt att sjunga om du är lycklig. No es difícil cantar cuando uno es feliz y vive en paz. Pero demasiados niños como nosotros no pueden ser tan felices porque viven en lugares donde hay desastres y guerras. Son niños de nuestra edad que después, como nosotros, dirigirán el mundo si todos sobrevivimos. ¿No podríamos unirnos y hacer algo para parar esa locura y todas las matanzas? Un mundo en armonía, ¿es demasiado pedir? Después de todo, es nuestro mundo, pero ¿cómo está? Bombas y armas por todos lados. Gastan más y más dinero para comprar cada vez más armas. ¿Por qué no gastarlo en comida y ropa para los que no tienen nada? Para la vida y la salud y no para la muerte. ¿Por qué tener bombas nucleares? ¿Hay alguno entre nosotros que pueda decir, sobreviviré a una guerra nuclear? ¿Tú? No. ¿Tú? No. ¿Alguno de nosotros? ¡Sí! Para que nuestro mundo tenga un futuro, tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que decir no a la guerra. Tenemos que hacer la paz en nuestra tierra. Bye.
Qué bonitas palabras, pero no son más que palabras. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a encargar nosotros, todos los niños del mundo. ¿Pero cuándo? Lär till landet med honom. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. This World Conference convening today comes exactly 9 years after the first World Red Cross Conference on Peace, which took place in Belgrade, Yugoslavia, in 1975. It should have resumed its meetings. Before now. Why have so many people from all over the world come to Holland? Because it's a very peaceful place, and they come from parts of the world, many of them at least, where there is war. So they thought that the best place to talk about peace was to go on a little island which had not only no armies, but also a history of peace through talking with each other. What's the conference all about? Well, it's about the Red Cross and Red Crescent movement trying to make a list of all the ways in which it can contribute to peace. If you really want to have a lasting peace, it means that you should have no more hunger,
that you should have respect for human rights, that you should have social justice. So it's the building every day through the gestures which the Red Cross do, the humanitarian gestures which the Red Cross do, which we hope may contribute to bringing at least a spirit of peace in the world. And if you have a spirit of peace, then it's much harder to have war. What's the conference got to do with young people? Well, I think this is a belief and faith in the future, faith in the youth, faith that the youth can be in a position to follow what the adults are doing and what can be done for the whole human race. And this conference is particularly of significance to the youth, because if these steps are being taken by the family of the Red Cross and Red Crescent societies, it is an indication that if man continues to strive for the best, for the ideal in life, there is a hope in the future. And I think this conference has a lot to say to the youth generally throughout the world. What do you think this World Conference has to say to us, the young people? Many things, I think. But the first one should be to hear the young people, to know what the young people and the new generations are thinking about the present world and about the future. It is very important for us, the adults, to know exactly what do you want for yourself, because we try to build up a new world for a new generations, because we believe that the present world is not exactly the best one, and we need to fight in favor to have a more peaceful community, because it should be your community. It should be the heritage for the new generations, and mainly my children, because I have children too. I have many children. I have 7 children. Always I think in them, in their future, in their world. It is the most important message from today. We must be able to know exactly what the new generation wants and in what kind of world you want to live today, tomorrow, and after tomorrow. Distinguished delegates to the Second World Red Cross and Red Crescent Conference on Peace, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor for us that you have chosen the Åland Islands as the site for this important conference. I convey the greetings from the province of Åland to the conference and express my best wishes for the success of its work, a task which is of great importance for the future. The youth of today is our future. The children from Åland share our concern and our hopes for a better future. They will speak for all of us in welcoming you to the Åland Islands. Lo que queremos decir es muy simple. Juntémonos en todo el mundo. Comencemos a conocernos. Seamos amigos. ¿Es tan difícil? Vamos a intentarlo. Así. Démonos las manos.